Hola chicos, bienvenidos una vez más a este tu canal. Hoy por fin, después de muchos meses de espera, por fin, con estas instalaciones que nos ha cedido el Ayuntamiento de Adeje, podemos hacer ese vídeo que no sé si recordáis en la entrada del canal cuando dije un supuesto, si en el campo de tiro solo podéis colocar una bandera de viento, solo una, ¿dónde la pondríais? ¿Cerca de vosotros? ¿A mitad de camino o al lado del blanco? De esas tres opciones, ¿cuál creéis vosotros que es la más importante si solo pudierais colocar una? En el vídeo de hoy vamos a intentar demostraros cuál es la más importante de todas. Así que, dentro vídeo, empezamos. Bien chicos, vamos a empezar con el vídeo de hoy, que nos ha costado mucho tiempo prepararlo. Hoy os voy a demostrar qué distancia es la más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el viento. Vamos a disparar con el generando viento a corta distancia cerca de nosotros, a mitad de camino y después cerca del blanco. En este ambiente que es un polideportivo que está cerrado herméticamente, podemos controlar dónde queremos el viento. Tras hacer numerosas pruebas con ventiladores y demás, por fin tenemos una máquina que genera el suficiente viento como para que nos afecte. Así que os voy a decir cómo voy a hacerlo. En la parte de abajo de la pantalla vas a ir viendo los tiros en tiempo real, pero no voy a decir a quién corresponde cada diana. Lo tenéis que averiguar vosotros y al final del vídeo diré quién es quién. Yo voy a anotar aquí mi elección antes de empezar. Obviamente yo sé cuál es porque la he comprobado durante mucho tiempo en competición, ¿vale? Pero para que no haya ni trampa ni cartón, la voy a apuntar aquí y lo voy a dejar aquí apartado. Y al final del vídeo la voy a ver. La doblo. Y ahí la dejo, para que no lo leáis vosotros, si no es trampa. A ver, no vale leerla. Así. Ahí se va a quedar hasta el final del vídeo que os lo voy a mostrar. Así que, como dije, voy a empezar a disparar. Vais a ver cuatro en la parte de abajo. Una va a ser sin viento, otra va a ser con el viento cerca, otra va a ser con el viento a media distancia y otra va a ser con el viento cerca del blanco. Así que, ¿qué vais a apostar? ¿Cerca, medio o lejos? A vuestra elección. Vamos para allá. Ah, se me olvidaba decir, voy a utilizar un balín Exat, que es de peso medio, 4.52, seleccionado para este cañón, ¿vale? Que quede. Chicos, empezamos. Bueno chicos, habéis visto cómo afectó la diferente colocación del viento en los diferentes impactos. Empezamos. Idiota, idiota.
Bueno, chicos, ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero con barmin pesado, con 24 julios. Antes lo hicimos con 16, ahora lo vamos a hacer con 24. El balín que voy a utilizar es un peso pesado. No es un peso muy, muy pesado. Esta carabina está preparada para el Monster rediseñado, pero yo voy a utilizar un peso como si fuera el Heavy, ¿vale? El Jinjun de peso pesado. Vamos a ver cómo le afecta el viento a este balín en las tres posiciones también. Empezamos. Vale, ahora me pongo esto. Lo dicho. Bueno, vamos a ver. Bueno, chicos, ¿cómo han ido esas quinielas? Como veis, hemos hecho las pruebas con barmin ligero, con 10 julio, hemos hecho las pruebas con barmin ligero, con pesado, perdón. Y en pesado veo que hubo una diana que se fue bastante, ¿verdad? También influye un poco cuál es la balística de cada proyectil. Este tiene un tipo de balística muy parecida al que utilizamos el ligero, por eso la he utilizado. Quizás con el Monster o con el Heavy normal hubiera sido otro resultado. Pero bueno, esto era para que veáis cómo afecta el viento según qué posición. Aún no voy a decir quién es quién, eso ya lo haré después en el estudio que va a ser la siguiente toma. Aquí voy a desvelar cuál es el mío, ¿vale? Espero que se lea bien. ¿Habéis acertado vosotros? ¿Sí? ¿No? Lo veremos en el estudio. Así que corto y paso para allá. Bueno, chicos, ya estamos aquí en el estudio. Como veis, ya hay otra acústica, otro sonido, otra iluminación, otros colores. Bien, ¿qué? ¿Habéis acertado o no habéis acertado? ¿Qué tal ha ido esa quiniela? Yo tengo aquí el blanco. Vosotros lo vas a ver en pantalla mientras os voy comentando. Empezamos por el barmin ligero, ¿vale? Del barmin ligero son las dianas 17, 18, 19 y 20. ¿Quién es quién? Ahora viene la cosita. ¿Quién es quién? Venga, se aceptan apuestas. Como ya sabéis, como yo enseñé allí, os puse, según mi criterio y mi experiencia, cuál era la más importante de las tres. Bien, ahora queda ver si habéis aceptado vosotros o no. Empezamos con barmin ligero. La diana 17. Esa fue sin nada de viento. Como veis, está en la línea ligeramente superior, que es como yo normalmente tengo centrado el visor en la línea, pero tengo apuntado un poquito más abajo. Ya os explicaré un día el porqué. Como veis, ese tiro fue en línea. Diana número 18. ¿Qué creéis vosotros? ¿Fue el viento en la zona más cercana a mí? ¿Fue el viento a mitad de camino? ¿Fue el viento cerca de los blancos? ¿Qué creéis? Tachán, tachán, redobles. El viento más cercano a mí. La 18 es con el viento a unos 6 metros del puesto de tiro. ¿Vale? Pasamos a la diana 19. La 19 fue a mitad de camino. Más o menos está el 25 metros por la mitad, calcular, creo que lo puso a unos 15 metros de distancia, ¿vale? Y después la número 20 es cerca de los blancos. Como veis,
En Barmin ligero la que más afecta es la primera. Las otras dos ves que desvía un poquito el proyectil, pero no lo suficiente. ¿Cómo fueron esas quinielas? ¿Acertaste? ¿No acertaste? ¿Pero por qué? Pero es que no entiendo. El proyectil cuando sale del cañón, dependiendo de su velocidad y de su peso, le influye mucho más el viento cuando está cerca del cañón, ya que si ya sale mal el proyectil, por mucho que después esté todas las condiciones perfectas, si ya sale mal, va a llegar mal. Entonces, si sale bien de nuestro cañón y más o menos se puede desviar un poco por el camino, como podéis ver con el viento a mitad de camino y al final, afecta, pero sí y no, ¿vale? Entonces, con Barmin ligero, es decir, con potencia de 16 julios y un balín de peso medio como es el JCB Exat 452, este ha sido el resultado. ¿Qué? ¿Esperabais esto? ¿Esperabais otra cosa? Sé que muchos habrán dicho que la última de todas, la más cercana a los blancos, era la más favorable porque es cuando el proyectil ya va en caída, tiene menos velocidad, le afecta más el viento. Pues como veis, si sale bien del cañón y los primeros metros son los que recorre bien, este es el resultado. Vamos ahora con Barmin pesado. Vale, Barmin pesado. Hoy cometí un error y no llevé la munición realmente que era la más adecuada para esta prueba. Quise llevar dos municiones que se parecieran mucho físicamente para que el coeficiente balístico fuera lo más parecido posible. Por eso para la Barmin ligero llevé el Exact 452 y para el Barmin pesado llevé el Yuanjin Heavy, que es como si fuera prácticamente un HIN Barracuda Match. Muy parecido, un poquito más largo, pero muy parecido. Y como veis, ahí tenéis los resultados. Igual que con Barmin ligero, la diana número 4 fue a pelo. El visor de mi Ataman, el Night for Bench Rest, lo tengo centrado con el balín Monster rediseñado, por lo que estos tiros tuve que apuntar prácticamente en la línea de abajo de donde la cruceta, abajo del todo y compensando, como veis, un poquito a la izquierda, porque es como tenía yo centrado el otro proyectil, ¿vale? Entonces, la número 4 es sin viento. Si es verdad que ahí se me desvió un poquito el tiro, bueno, no pasa nada. La número 5, el viento lo más cercano a mí posible. Veis que se va a la izquierda y hacia arriba, por cómo estaba soplando el viento, que ahora lo pondré después. Pasamos a la número 6. La número 6 está a mitad de camino. Veis que ya no se desvía tanto de deriva, pero sí ha cogido un poquito más de altura. Quizás por el proyectil, sabemos que ese es su punto máximo y después de ahí ya empieza a caer. Y sorprendentemente, en la diana número 7, vemos que el proyectil ha caído muchísimo. Aquí sí viene la teoría de que con un proyectil pesado, cuando ya va a poca velocidad, le afecta más el viento que un proyectil ligero que viaja a más velocidad. Lo podéis comprender aquí. Ha caído, pues con los cuadros son de medio centímetro, ha caído un centímetro en 25 metros. Con respecto a no tener viento, ha bajado 0,6 centímetros. Del primer impacto del número 4 al número 7, de tener viento a no tener viento, ha caído 0,6, 0,7, vamos, dependiendo de cómo esté el impacto. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Sorprendidos, verdad? ¿Era lo que vosotros esperabais? ¿O quizás os habéis sorprendido diciendo, wow, pero por qué ha sido así? Ya os dije que este vídeo iba a ser muy interesante. Normalmente, tanto en armas de aire comprimido como con armas de fuego, la baliza de viento más importante siempre es la primera. Es la primera porque, como dije antes, una vez sale de la boca del cañón, los primeros metros tienen que ser recorridos perfectos. Para que el resto, aunque haya un poco de viento, si lo sabes leer y lo sabes compensar, no hay problemas. Así que ahora vamos a ver cómo soplaba el viento y en qué dirección.
Bueno, como habéis podido ver, este vídeo nos ha costado bastante tiempo hacerlo, porque no éramos capaces de generar la suficiente fuerza con viento como para que se desviara el proyectil. Hacíamos pruebas con ventiladores, con dos, con tres ventiladores, pero claro, concentrábamos el viento en una zona muy pequeña que no era lo suficientemente potente como para desviar el proyectil. Al final, como veis en el vídeo, tuvimos que pedir prestada una sopladora de la que usan los jardineros para recoger las hojas del suelo. Y con eso pudimos generar un pico de 30 y creo que era 33 o 34 kilómetros por hora, concentrado en una zona de unas 2/4, que fue lo suficiente para que el proyectil se nos desviara. Y la dirección era, según vosotros, de esta zona. ¿Vale? Según vosotros, invierte la imagen, lo pondré aquí en pantalla, en la parte de abajo. Veréis en qué dirección estaba soplando el viento. Veréis en ese mismo cuadro dónde iba a ir el impacto y dónde tenías que compensar el impacto para que fuera directamente al centro. Así que, chicos, como veis, este ha sido un vídeo muy interesante, un vídeo diferente a los demás. Ha tardado en llegar porque había que reunir muchas condiciones para que fuera una prueba realmente bien hecha, con viento controlado, con presión controlada, y hoy ha sido posible. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, ven, como suelo yo terminar los vídeos, parece mentira que a estas alturas ya no lo sepa. Chicos, no like, no party. Os espero el próximo domingo. A portarse bien. Qué guapo me quedo.